Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hexatlón México está cerca de concluir una semana más y será el próximo domingo 19 de septiembre cuando en TV se muestre a un nuevo eliminado. Aunque gracias a las filtraciones ya se sabe en tiempo real quién es el personaje que abandonará las playas de República Dominicana. De acuerdo con información de las diferentes cuentas de spoilers, los guardianes nuevamente perderán un integrante de su equipo. Y es que apenas el domingo pasado rompieron una racha de 3 eliminaciones consecutivas cuando Jonathan García de Conquistadores tuvo que dejar la competencia. El integrante rojo que no formará más parte de este reality deportivo es Alex Alpuche, quien en el duelo de eliminación no pudo ante la competencia de Yairo Campo y Daniel Vargas, atletas más experimentados que mostraron más seguridad en un momento crucial de la competencia. Este deportista de 21 años, nacido en Yucatán y ha desempeñado su carrera en el karate, disciplina donde ha destacado con varios premios, entre los que se encuentran atleta reconocido del año por la Federación de Karate de México 2018 y 2019, y en el sitio número 1 en el ranking nacional. Alpuche declaró en más de una ocasión que su gran inspiración para el hexatlón es su hermana Andrea, quien tiene un gran parecido con el atleta y con la que constantemente comparte imágenes a través de sus redes sociales. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Este spoilers? ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo. Activa tu campanita para cada vez que realice un video te llegue la notificación y suscríbete a Express Noticias, tu canal.